No va. Listo, chicos, muy buenos días. El día de hoy es nosotros repasón. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Repasito. Se les ha mandado una separata que es el balotario de la clase. ¿Ha seleccionado los más complicados para que yo lo pueda ayudar, para que te pueda ayudar en la pizarra? Comenzamos con tus pedidos musicales. Número 10 dice tu problema así. Te dan un triángulo, bueno, un rectángulo te están dando en tu figura, algo así. Te dan un rectángulo de esta manera. ¿Qué más? En el cual se ha trazado una línea más o menos de esta forma. En el cual dice que estas dos porciones son iguales. El ángulo que está acá adentro, este ángulo dice que es 53 grados. ¿Está bien? Esta longitud de acá dice que es 25. Lo estoy cambiando de dato para que sea parecido. Calcula el área de la región rectangular. Te están pidiendo el área de todo el rectángulo. Tú sabes que el área de un rectángulo se calcula multiplicando la base con la altura. Eso tú ya sabes. Desde primaria creo que te han enseñado eso. Área de un rectángulo, base por altura. Pero yo no sé quién es la base y quién es la altura. Vamos a encontrar en este triángulo. ¿Ya? Triángulo notable 53. Mira 53, 4. Este ángulo 37, mira 3. Y 90 grados, mira 5. Ese es notable. Profesor, se ve borroso la pizarra. Eso es notable de 53. ¿Y ahí cómo lo ven? Ahí está bien. Ya, listo. Es notable de 53. 4, 3 y 5. Profe, pero es 25. Por 5 lo corrijo. Oh, profe, mira, serrucho vale 3 por 5. Serrucho vale 15. Si serrucho vale 15, acá también está serrucho igual. Vale 15. Ah, profe, o sea, toda mi base, ¿cuánto va a valer? 15 y 15, toda mi base vale. Todo esto va a ser 15 y 15, 30. Profe, la altura es esto. ¿Cuánto es? 20. La altura es 20. Ya, profe, el área de esa región rectangular sería base, 30, altura, 20. Respuesta, 600. Listo. De esta manera se resuelve el número 10. ¿Ya? Número 10 lo harías así. Profe, el 12. El 12, profe. Ahí nomás. Como ya lo acerqué, ¡pum! Dice acá. El 12, profe. ¿Ya? ¿Qué dice tu número 2? ¡Ah, milagro! Angelina va a ingresar después de tiempo. Ya, el número 12 dice, calcula el área de la región A, T, C, E. El número 12 te están dando tu gráfico así. Un rectángulo, número 12. Ya, algo así te están dando. Ya, algo así te están dando tu gráfico. Y por acá, ¿qué dice?
Ah, ya, listo. Te dan así. Y te están pidiendo calcular esta región sombreada. Calcula esta región sombreada, dice. ¿Cuánto es esta región sombreada, dice? ¿Cuánto es esta región sombreada? ¿Ya? Dato. ABCD es un cuadrado, dice. A, B, C, D. Eso es un cuadrado. Cuadrado. BE es igual a 4. BE es igual a 4. Esta longitud dice que vale 4. S es 2. S es 2. Esta longitud es 2. Listo. Calcula el área de la región ADCE. ADCE. O sea, vas a calcular esta área. Te piden calcular esta área. Ya, profe, ¿qué hago? Mira, como esto es un cuadrado, tú sabes que el cuadrado, sus cuatro lados son iguales. ¿Cuánto mide todo esto? 6. O sea, acá es 6, acá es 6 y acá es 6. ¿Está bien? Por ser cuadrado, todos los lados son iguales. ¿Ya, profe, ya acabó? Sí. ¿Por qué? La figura que estamos sombreando es un trapecio. El área de un trapecio se calcula en función de la base de abajo, la base de arriba y su altura. ¿Cómo se calcula su área? Así. La semisuma de las bases multiplicado con la altura. Esa es su fórmula para calcular el área. Suma las dos bases entre dos y multiplica la altura. ¿Está bien? Eso vas a hacer acá. Profe, mi sapito va a ser igual a ¿quién entonces? La base de abajo 6, el de arriba 2. 2. Sería así, ¿no? 6 más 2 sobre 2. Y eso multiplicado por la altura. ¿Cuánto es la altura? 6. Listo. 6 más 2, 8. Entre 2, 4. Por 6, 4 por 6, 24. Y eso sería la resolución de ese ejercicio. ¿Ya? De esta manera acabaríamos de resolver ese ejercicio. Así. Así, 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 así. Así, 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 así. Ya, profe, ¿qué más? El 12 ya me han pedido, ya hice el 10, el 12, 14. Me han pedido el 14 también. 14, profe. A ver, ¿qué dice el 14? Ahí está la idea. El 14, profe. ¿Qué dice el 14, profe? No sé qué dice. 14, uy, profe. Chicos, nosotros hemos visto áreas circulares. ¿Sí, no? Ya, vamos a hacer el 14. ¿No? Sí, hemos visto áreas circulares, una cordera, pensaba que no habíamos visto. Dice tu 14. Algo así está cuadradito, ¿no, profe? Ni el lado, profe. Algo así está. ¿Ya? Algo así está. Esta abertura, digamos que valga 40 grados. ¿Está bien? Dice que acá es R. R. Calcula esta región sombreada. Esta región sombreada. Si O es centro y radio es, el radio es 3 metros, digamos. Esto es centro, ya. Listo. ¿Qué hacemos ahí, profe, para calcular el 14? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La formulita, ¿sí o no? ¿Cómo era, profe? A ver, recordando la formulita, profe. ¿Cómo era esa cosa? Para calcular un sector circular, tenías la teta, tenías el radio. ¿Cómo yo calculaba esta región confiada? ¿Ah? ¿Cómo era la fórmula así, no? Profe, esto es un círculo. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Ese es un círculo, profe, toditito, toditito el círculo. Todo. Pero, profe, esto de acá no es igual a esto. Esto es más chiquito. Es un pedazo. ¿Qué pedazo? Teta. Un pedazo teta. Y abajo vas a dividir entre todo. Toda la vuelta es 360 grados. El giro de una vuelta, 360. Y esa es tu fórmula. Vamos a reemplazar. A ver, profe. El área de este sector circular será, reemplazando mi fórmula, sería pi radio 3 al cuadrado. Teta, ¿cuánto vale tu ángulo acá? 40. Y abajo siempre va 360. Ya está, profe. 40 va 1, 40 va 9. 3 al cuadrado, 9. 9 entre 9 te va. El área sería pi. Pi te quedaría. Y nada más. ¿Ya? De esta manera resolverías el número 14 que me han pedido también. Profe, también me han pedido el 4, profe. El 4. El 4. A ver, ¿qué dice tu 4? ¿Qué dice tu 4, campeón? ¿Qué dice tu 4, campeón? ¿Qué dice tu 4, campeón? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. El número 4. Activen sus cámaras, chicos, por favor. Angelina Chucán, Alessandro Aquino, Fernando, Joseph y Ciara, activen sus cámaras. Todos ustedes activen sus cámaras. Si no, no podemos continuar. Activen sus cámaras, por favor. Ya, activen sus camaritas. Activen sus camaritas. ¿Ya activaron todos? Apúrense, activen sus camaritas, activen sus camaritas. Activen sus camaritas, ya activaron, a ver, vamos a ver. Todos, Fernando, Angelina Chucá, activen sus cámaras. Apurar. Apurarse con sus cámaras. Apúrense con sus cámaras, activen. Activen sus cámaras, chicos. Activen sus cámaras. ¿Ya? Ay, estos son desobedientes, toda la vida no cambian estos personajes célebres. ¿Ya activaron sus cámaras, chicos? Vamos a parar ya la transmisión un momento. Vamos a parar porque si no... 4, 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 4. A ver, número 4, ¿qué dice? El número 4 te da tu rectángulo de esta manera. Algo así. ¿Está bien?
Algo así te dan tu rectángulo. A ver el gráfico, ¿dónde está? Ya. Ah, no, no es rectángulo. No es rectángulo, profe. Son triángulos, profe. Ya. Te dan así. Cruzado por acá. Así. Ya. Y acá está, ¿no? 90 grados. 90 grados. 90 grados. Dice. Calcula OM. Calcula esto. Si AB es igual a 60 y CD es igual a 20. Listo. Chicos, esto también es propiedad que también se ha trabajado. ¿Está bien? Esto lo hemos trabajado y esto es una propiedad para aplicar de frente nomás. ¿Cómo era, profe? La propiedad decía, si tú tenías tus triangulitos así, esto era A, esto era B, y te pedían justo el de acá, este X se calculaba como el producto de estos dos dividido entre las sumas. O sea, solamente tienes que multiplicar y dividir, nada más. Esa es la propiedad. ¿Ya? Esa es la propiedad. Ah, ya, profe, entonces acá como es. X será el producto. ¿Cuánto es tu producto? 60 por 20. La suma, ¿cuánto es la suma? 60 más 20. Profe, 60 por 20 es 1200. 60 más 20 es 80. Se van las bolitas. 120 entre 8, profe. Esto es 15. Y eso es la respuesta. Listo. Esos son todos tus pedidos hasta ahora que me han hecho. Que me han hecho. ¿Alguna otra duda, chicos, por ahí de tus problemitas, de tu balotario? ¿Alguna duda que tengan todavía? Hablen o callen para siempre. O todo bien. O todo está bien, todo papayita. Hablen. Todo está bien, profesor. Ya, todo está bien. Ya, la última para cerrar nuestra clase ya. Yo veo conveniente hacer el número 6. El 6, porque necesitamos propiedades. ¿Y cómo eso se varía? Todos los problemas que se están en el balotaje son los que se han trabajado en clase. Bueno, la gran mayoría. Ya lo hemos trabajado, por eso tienes una idea de cómo resolver. Y con esto cerramos, ¿ya? Porque aquí no dijo, porque usted dijo un problema, ¿ya? Yo dijo ese problema porque no es que sea difícil, ¿ya? Sino solamente que tenemos que aplicar cositas. Cositas que hemos trabajado, ¿no? Más que nada. A ver, profe, dice así. Este ángulo es 37. Este ángulo es 45. Toda esta longitud me dan como dato. Me piden el área del triángulo. Tú sabes, eso es base por altura sobre 2. ¿Está bien? A ver, ¿qué hacemos ahí? No. Digamos que esto es 21. Es dato también en tu problema. Número 6. Ya. Ahora sí, comenzamos. Y con eso acabamos, ¿ya? Profe, ¿cómo es uno más? Sí. A ver. Profe, es un triángulo en el cual yo sé para calcular el área de un triángulo es base por altura sobre 2. La base conoces, 21. La altura es el problema. No está, profe, lo trazas. Ya apareció esa altura. Esto es mi problema acá. Triángulo notable de 37, chicos. 3K.
4K, 5K. ¿Está bien? Ese es el triángulo notable de 37. Profe, de 45, triángulo notable de 45. Mira, 1, 1, raíz de 2. O algunos dicen K, K, K raíz de 2. Eso es la propiedad, ¿no? 45 mira K, el otro K, K raíz de 2. O también puede decir, ¿no? 45 mira un número bola, el otro mira bola. O sea, son iguales. 45, ¿qué mira acá? 3K. El otro 45 va a mirar acá la bola, que es 3K. Porque miran iguales. Iguales. Ya, profe, mira, 3K más 4K, 7K. Todo esto dice que es 21. Por lo tanto, pasa a dividir, K vale 3. Como tu caquita vale 3, ¿tu altura cuánto será entonces? Profe, mi altura, según el problema, es 3 veces K. O sea, 3 veces el valor de K, que es 3. 3 por 3, 9. Listo, profe. Mi altura vale 9. Mi base vale 21. ¿Ya salió? Sí, ya salió. El área será entonces base 21, altura 9 sobre 2. 21 por 9, 189. 189 medios, lo divides, decimales, saldría. Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy en nuestro repasito. Voy a terminar de llamar la asistencia. ¿Ya? Voy a terminar de llamar la asistencia. A ver dónde está mi asistencia. Registro P3. Acá está. P3. Acá está. Geometría. ¿Qué pasó acá? Todo muy bien. ¿Qué no? ¿Cómo voy a esto? Me ha movido mi acá. Y acá está. ¿Mía está? ¿Mía estás o no estás? Uy, Mía se fue. Ah, estaba fallando su internet, dijo, ¿no? Mía se fue porque estaba fallando su internet. Ya me acordé, ya. Estaba fallando su internet. Lo paramos acá esto.